El Instituto Samex es una escuela militarizada de formación ciudadana donde capacitamos y enseñamos a los niños la disciplina militar. Pues muchachos, me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir un momento. Tal vez fuera nada más un día, un rato, pero aprendí muchas cosas aquí de comandante, de ustedes, de cada uno. Bienvenidos otra vez a un video más, como se nos había prometido. Íbamos a venir a la Ciudad de México a grabar aquí con mi comandante. Tiene un instituto, pero pues, ¿quién más mejor que él para explicarles? Explíquenos, comandante, ¿qué es el Instituto Samech? El Instituto Samech es una escuela militarizada de formación ciudadana donde capacitamos y enseñamos a los niños la disciplina militar o militarizada. Creo que es una de las partes fundamentales. En México tenemos muchos problemas ya en estos momentos, problemas con de niños, pues con problemas de drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, y esto conlleva que los niños pues se vayan al mundo de lo fácil, ¿no? Al mundo de la drogadicción o a otros lugares que no deben de ir. La tasa de mortandad, comandante, ha subido muy alto entre jóvenes de 13 a 16 años. Sí, ya es la edad en que los niños ya toman una pistola, ya salen a robar, ya salen hasta asesinar. Entonces, como instituto militarizado, pues lo que buscamos es la capacitación, el entrenamiento, darles una formación, un carácter y sobre todo darles una disciplina, darles un objetivo en la vida para que estos niños fluyan. Y sobre todo, yo ya había platicado un poquito antes aquí con el comandante y me estaba diciendo que el instituto ya tiene varios años como tal instruyendo a jóvenes. De hecho, ya tiene alumnos que ya salieron de aquí y ya se encuentran en alguna escuela militar. Así es, tenemos una niña que ya está en el heroico colegio militar, tenemos otra niña que está en la escuela naval militar, tenemos algunos que ya a lo mejor no alcanzaron la oportunidad para irse al colegio, pero entraron como soldados, y tenemos algunos que ya están en la civilona, ¿sí? Que están estudiando en la universidad. Algunos, tengo dos doctoras, unos dos que van para doctoras, un contador, un licenciado en derecho, y poco a poco pues los chavos han salido y van creciendo, se van fortaleciendo, y sobre todo pues el apoyo mutuo y sobre todo darles la confianza a estas personas. Y bueno, como ustedes pueden ver, es un instituto que no tiene a lo mejor el apoyo suficiente por parte del gobierno, y por eso aquí el comandante acudió a nosotros, que tenemos un poquito de voz, que ustedes que están viendo este video puedan correr la voz y que podamos apoyar con nuestro granito de arena. Cada granito, cada cosita suma para que todos los niños que ustedes vieron o que van a ver a lo largo del video puedan tener mejores equipos, uniformes, a lo mejor pues aquí, como había comentado el comandante, hay niños que a lo mejor están en situación muy difícil económicamente y se les apoya, y aquí más que nada con la convicción de querer ayudar a los muchachos, ¿sí no es? Así es, sí, como antes he dicho, mira, nosotros apenas metimos una convocatoria a nivel Estado de México. Gracias a Dios pues ganamos la convocatoria. Con esta cantidad económica que nos dio el gobierno estatal, principalmente el gobierno estatal, vamos a comprar un terreno para construir el primer internado militarizado del Estado de México. Desafortunadamente tenemos para comprar el terreno, pero no tenemos para construirlo. Como bien dices, le hacemos la invitación a todas las personas que vean este video, se echen la mano, un pesito, dos pesitos, tres pesitos, nos ayudan mucho. Ya les estaremos ahí proporcionando un número de cuenta de la institución
para que ustedes nos apoyen. Esto estaba pensando que por cada persona que nos haga una aportación grande, les regalemos una playera con el símbolo de la institución y el símbolo del comandante Sonrix con su bandera. Y todavía, yo creo que sería todavía una parte más para que se sientan parte de la institución, porque mira, cualquiera puede ser parte de la institución. No solamente ayudas o eres parte de la institución corriendo con nosotros, brincando y haciendo equipo con la institución. Puedes hacer equipo con la institución haciendo una donación y aparte te vamos a dar un nombramiento como cadete honorario, cabo honorario, sargento segundo maestro honorario, sargento primero maestro honorario, subteniente honorario. O sea, dependiendo tu monto, te damos tu playerita, te damos tu reconocimiento, te vamos a nombrar en nuestras redes sociales como mismo honorario de la institución. Y qué mejor, te pasamos a ti las playeras para que tú también anuncies a los ganadores a través de tu canal. Y al rato, no, pues comandante Sonres, comandante Juan Soria de Samex, le otorgamos al compañero el reconocimiento como subteniente de primera clase honorario del Instituto Militar de Samex y su playera. Yo creo que sería algo padre, ¿no? El que podamos hacer esta dinámica, porque realmente necesitamos poder ayudar a otras personas a salir de todo ese tipo de situación. No solamente la labor social, comandante, sino también la labor de ayudar a otras personas, llevándoles despensa, llevándoles comida y demás. Realmente buscamos ese crecimiento. Así es, amigos. Entonces, cada cosita, cada cosa que ustedes hagan suma, inclusive darle like al video suma, compartirlo suma para que más gente se entere y suscribiéndose al canal para que podamos tener más voz. Y se me ha pasado un detalle muy importante que a lo mejor muchos de ustedes se van a preguntar, de decir quién es el comandante Juan. Bueno, él estuvo dentro de las fuerzas del ejército. Así es. Yo creo que... pertenecí al 66 Batallón de Infantería. Posteriormente pertenecí al 24 Batallón de Infantería de Marina y formé a la Policía Federal, salí pensionado en el 2011 y actualmente pues trabajé como periodista, soy fotógrafo profesional y ese es mi trabajo, es a lo que me dedico, sí, me dedico a la fotografía comercial, ¿no? Independientemente de ser comandante de una institución, pues mi chamba es esa, ¿no? Ser fotógrafo profesional, bodas, 15 años y todo eso es la chamba que hago. Pero me encanta mi trabajo como comandante o director de una institución militarizada donde apoyamos a los niños que realmente lo necesitan. Bueno, pues entonces ahora en esta ocasión vamos a salir a correr aquí con los muchachos. Vamos a tocarle poquito aquí. Ya están preparados, formados y todos listos para echarnos una carrerita. Síganme y no se despeguen. Prepara tu maleta, prepara tu fusil, que esa misma noche vamos a combatir, que esa misma noche vamos a combatir. ¡Cierra! ¡Rápido, rápido! Ya se la sabes. Puro niño de mucha fibra. Yo para correr. Yo para correr. No necesito. No necesito. Tener condición. Tener condición. Porque tengo mucho. Porque tengo mucho. Mucho pero mucho. Mucho pero mucho. Mucho corazón. Mucho corazón. Vamos, 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 señores, vamos. Miedo. Vamos, vamos. Rápido, vamos, bien, pégate más aquí en el fondo. El último se queda. Bien, bien.
Y así es esto, amigos. Bajando la pinche panzota. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Vean estos morros, la verdad. Me la he pasado muy bien todo este día. Traigo pasto donde ya les platiqué. 10 puntas hacia adentro. Puntas hacia adentro. No quiero que estén quejándose, jóvenes. ¿Ya se escucha? ¿Cómo se quejan? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamita, ¿dónde estás? ¡Llévame a tu casa! Recuerden, la vida allá afuera no va a tener compasión de ustedes. ¿Enterrados? ¡Enterrados! ¡Bien! ¡Diez! Con puntas hacia adentro, empezar. ¡Yo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡No se levanten! ¡No se levanten! ¡Diez! Puntas hacia atrás, dedos hacia atrás. ¡Diez! Eso es para que tengan fuerza, fuerza en los brazos, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que es defensa personal, en los brazos es donde va a necesitar también la fuerza. ¿Enterrados? ¡Enterrados! ¡Diez! Con dedos hacia afuera, dedos hacia atrás. ¡Voy a empezar! ¡Yo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Fibra, jóvenes, aquí quiero que vengan a quitar ese coraje. No quiero que vayan a su casita y que les hable su mamá y ya vine y le griten. Aquí quiero que saquen ese coraje. ¿Enterrados? Bien, vamos a empezar nuevamente ahora con sentadillas, haciendo de esa forma. Fíjense, esta la llevamos agilitas. ¿Enterrados? 10 nada más, pero las quiero bien trabajadas. ¿Enterados? ¡Enterados! Bien, empezar. ¿Desde abajo? Empezamos de abajo. Saltamos. Abrimos las alas como águilas y volvemos a quedar sentados. ¿Enterados? ¡Enterados! Bien, 10. Nada más quiero 10. No quiero 50, no quiero 100. 10, pero bien hechas. Aquí queremos calidad. Aquí no queremos cantidad. ¿Enterados? ¡Enterados! Ustedes, si no me las hacen bien, no tiene chiste. Sí, bueno. Así hasta mi abuelita los va a hacer. Yo quiero 10, pero bien hechas. ¿Enterados? ¡Enterados! ¿Empezar? ¡Yo! ¡Uno! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Tres! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Échale! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Ajá. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Bien! ¡Un aplauso a 10 minutos! ¡Bien! ¡Bien! Nuevamente, cerramos con otro ejercicio. Esto es únicamente pura mentalidad, ¿sí? Pura mentalidad. Yo les voy a contar 10. Ustedes se van a poner en posición pensador mexicano. 10 nada más.
También les voy a contar, no quiero más, ¿enterados? ¡Enterados! ¡Fusión Pensador Mexicano! ¡Rápido, Pensador Mexicano es esta! ¡Pensador Mexicano! ¡Ay, ay, mis coditos! ¡Ay, me lastima! ¡Ay, me lastima mis coditos! Recuerden, jóvenes, la vida allá afuera las va a golpear más duro. Esto no es nada comparado. Vine aquí a una escuelita. Te digo que estando aquí en México. Échenle ganas. Recuerden, échenle ganas. Y concéntrese nada más. Pura concentración. ¿Enterados? Empezamos. Uno. Dos. Ánsele, ánsele. Tres. Cuatro. Échenle, échenle. Cinco. Échenle, jóvenes, échenle. Seis. Échale, hijo, échale. Siete. Échale. Yo sé que pueden, bien. Bien, pues que pueden. Ocho. Nueve. Échale, échale. Nueve y medio. Échale, jóvenes, échale. Yo sé que pueden, échale, échale. Que se sienta. Nueve y medio. Échale, échale. Yo sé que pueden. Aquí quiero que saquen su coraje, jóvenes. Aquí. No quiero que vayan a su casa. Se desquiten con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Aquí quiero que saquen ese coraje. Aquí conmigo. Para que me odien. Aquí, aquí quiero que saquen ese coraje. Nueve, tres cuartos. Échale, échale. Diez. Arriba, arriba, rápido, rápido, rápido. Bien, échale, échale, jóvenes. Échale, ustedes tienen mucha pila ahorita. Échale, bien. Continuamos. Continuamos con saltos de coordinación. Continuamos, jóvenes. Hay que coordinar. Muchos no tenemos esa actividad y muchos no pueden coordinar, como que pierden la coordinación. Debemos de coordinar. ¿Entrenados? ¡Sáquen las manos de la bolsa! ¿Sabes que tienes frío, hijo? 20, 20 tiempos. 1, 2, 3, 20. ¿Entrenados? ¡Empezar! ¡Yo! 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, échale, échale, 7, 8, 9, 10, 11, 12, échale, échale. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, jóvenes, bien, un aplauso, bien, bien, bien trabajado, bien, jóvenes. Recuerden, aquí vienen a echarle fibra, aquí, jóvenes, para que lleguen a su casita y el alimento que les sirva a su papá, a su mamá, sea bien merecido. ¿Enterados? ¡Bien! Bien, continuamos. 20. 20, empezar. ¡Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, jóvenes, bien, un aplauso, bien, bien. Caminando bien, bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente. La siguiente va a ser 1, 2, 1, 2, 20 tiempos, nos llevamos a 15, ¿enterrados? 15, empezar, saltamos, lagartijas va a ser una, saltamos, lagartijas van a ser dos, ¿enterrados? Bien, 15 tiempos, recuerden, quiero bien hechas esos saltos y esas lagartijas, ¿enterrados? Bien, empezar, yo. Uno. Lagartija. Uno. Nuevamente. A ver, otra vez. Otra vez. Nuevamente, otra vez. Atención. Vamos, échale ganas con los grupos, señores. Salto. Uno. Dos. ¿Entrenados? Entrenados. Bien. Empezar. Go. Échale. Uno. Lagartijas. Dos. Salto. Dos. Échale, 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 jóvenes, no sé qué pueden. Tres. A ver allá ustedes, a ver a qué horas, Tres. Échale, échale. Cuatro. Échale, jóvenes, échale. No, a ver a qué horas, hijo. Cinco. ¿Me están bebiendo? No se escucha. Échale, hija. Échale. Seis. Échale, échale, échale. Échale, échale, ocho, échale, yo sé que pueden. Échale. Ay, ay, mi cintura. Ay, mis piernas. Échale. Lo escucho. Bien, bien. Échale, échale, los que pueden. Bien, échale, 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 bien, bien, échale, bien, 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 échale, 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 ya me faltan tres, échale, échale,
14. Bien, jóvenes, bien. Bien, bien, rápido, rápido, ya podemos. Ya lo hicimos. No se pare. Va, 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 no te pares. No te pares, no te pares. ¡Ey, no te pares, no te pares! ¡A correr al cerro, rápido, córrele! ¡Córrele, gordo! ¿Sí? Ok. Pues muchachos, me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir un momento. Tal vez fue nada más un día, un rato, pero aprendí muchas cosas aquí del comandante, de ustedes, de cada uno, cómo le echan muchas ganas aquí a los ejercicios, a tratar de acondicionarse, la disciplina, a los que están al frente de los comandantes, los cabos, los sargentos que están ahí organizándolos. Y pues me dio mucho gusto volver otra vez y saber que muchos de ustedes están en una escuela militar, en un campo militar, ya siendo grandes militares, marinos, fuerza aérea, lo que ustedes decidan, pero que siempre le sigan echando y que desde ahorita que están jóvenes se vayan formando. Aquí con el comandante van a tener mucha experiencia, conocimientos y disciplina. Y pues de mi parte, pues muchísimas gracias, me da mucho gusto. Me gustaría que le mandaran un saludo, un grito de guerra para la gente del canal de YouTube que los va a estar apoyando. Y que le pido a la gente de YouTube que los apoye a ellos para que puedan comprar sus uniformes y tengan ahí su material y que sigan echándole muchísimas ganas. Entonces, cuando yo voy a gritar con la fuerza del blindaje y todos gritan, venceremos, ¿de acuerdo? Vale, vale. Una prueba, hágales una prueba. ¡Con la fuerza del blindaje! ¡Venceremos! Eso. Vale, señores. ¡Instituto Militarizado Samech! ¡Venceremos! Échele ganas, señores, hay que portarnos cada día mejor, cada día ser diferentes. Acuérdense que una de las bases principales es el deber de obediencia. Tan noble es mandar como obedecer y mandará mejor y mejor sepa obedecer. Recuerde, obedezca a su papá, obedezca a su mamá. Allá no sé si hay Santabla, pero aquí en Valle hay Santabla. Ahorita la van a pasar a conocer todos ustedes. Sí. Y bueno, pues antes que nada, te agradecemos la visita, que nos hayas visitado, que nos estás brindando el apoyo. Pues la institución está buscando totalmente el apoyo a nivel nacional, a nivel mundial. Somos una institución donataria autorizada para recibir donativos a nivel nacional y a nivel internacional. Podemos expedir deducibles de impuestos. Y por ahí buscamos a la gente que quiera apoyar, que quiera donar. Dejaremos los datos para que puedan hacerlo, porque estamos construyendo el primer internado militarizado. Tenemos apoyo del gobierno, pero pues no nos da todo lo que pedimos. Buscamos el apoyo nacional e internacional para poder construir este internado. Sería el primero en el Estado de México. Desafortunadamente, las autoridades municipales de Valle de Chalco pues nos negaron el apoyo, desafortunadamente. Entonces, pues tenemos que ver la forma de poder ayudar a los niños, a los adolescentes que están con nosotros, porque buscamos que cada uno de ellos sea auxiliar de enfermería, que sea técnico en urgencias médicas, que tenga conocimientos en el manejo de unidades de emergencia, instructores deportivos. Pero esto es parte de la institución y es parte de la educación que vamos recibiendo dentro de la institución, y no lo podemos lograr si la gente no se vuelve solidaria con nosotros. La idea primordial es hacerlo y recordar a la gente y a la comunidad que tres veces al año hacemos campamentos. Estos campamentos se llaman campamentos para niños, pues niños problemas, niños desobedientes. Son tres días de campamento donde van a probar lo que es la vida militar. No duermen, pero le echan ganas, y creo que es una forma de que los niños o los papás vean el comportamiento de sus hijos. No todos están por malos, la mayoría está porque le gusta, porque ya lleva en la mente un futuro para ser militar, marino, piloto aviador, ¿sí? Y pues
ahí están los niños echándole fibra. Y vuelvo a repetirte, pues, gracias Hugo, comandante Sonrix. Así es. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y pues qué más nos queda más que echarle más ganas. Así es. Gracias, comandante. Gracias. Señores, pues vamos a echarle ganas y... ¿Ya se quieren ir? ¡No! ¿Ya se quieren ir? ¡No! ¿Cansados? ¡No! ¿Contentos? ¡Sí! ¡Ya no puedes! ¡Sí podemos! ¡Ya no puedes! ¡Sí podemos! ¿Quieren más? ¡Mucho más! Bueno, pues vamos a seguir corriendo, señores. ¡A formar rápido! ¡Uno, dos, tres! Y bueno amigos, pues yo creo que aquí nos despedimos. Valle de Chalco, están las instituciones, las instalaciones, el que guste, va a estar toda la información en la descripción del video, va a estar las cuentas aquí del comandante de sus redes sociales, la cuenta bancaria por si quieren hacer alguna aportación, las direcciones, teléfono, lo que sea, toda la información la van a encontrar en la descripción del video, para que los que sean de aquí cerquita se puedan dar una vuelta y estén ahí pendientes porque vamos a traer más videos y próximamente daremos otra vuelta aquí con el comandante a ver qué. Las personas que hagan alguna donación, les pido por favor que nos manden su nombre completo y un número telefónico para que nosotros podamos informarle que recibimos su donativo y poder recabar sus datos para mandarle su playera, mandarle su diploma, su reconocimiento y eso es lo más importante. ¿Qué crees que se me pasaba, comandante? Si tú eres militar y no encuentras trabajo, échanos un grito. El Instituto Militarizado SAMEX está en expansión. Sí, y si tú eres un militar que no encuentra chamba, échanos un grito para decirte cómo puedes tener también un crecimiento dentro de la institución. Nosotros los exmilitares, nos tratan mal las empresas de seguridad privada, nos tratan mal las corporaciones y por esta razón también nació esta institución militarizada. Si tú eres militar, contáctame directamente a mí con el comandante Sonrix para que nos pongamos en contacto y te podamos decir cómo puedes abrir también una institución, un agrupamiento por parte de nosotros y lo mejor de todo, 100% legal. Claro, que tiene toda su documentación legal, nada de esto es fuera de la ley, amigos. Así es que, amigos, recuerden, con la fuerza del blindaje, venceremos, ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias, comandante. Perfecto, un gusto haber estado con usted. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta luego, gracias. Mucha fibra. Cuando estén aquí cerquitas de... ¿Cómo se llama aquí? Valle de Chalco, dense una vuelta aquí. Imagínate el día que vayas a estar. Ahí está el comandante. Les voy a dar toda la información, les voy a dejar, como ya les dije, en la descripción de este video, toda la información, redes sociales, y si ustedes quieren hacer algún donativo a estos muchachos, para que puedan comprar sus uniformes, para que puedan tener sus instalaciones, también bienvenidos, ahí en la descripción van a tener información de contacto, número de teléfono, aquí con nuestro comandante. ¿Vale? Debes de quitarte el miedo. ¿Vale? Va. Ayúdala, ahí está. ¿Y puedes?
¿Va? ¿Otra? Sí. Cortita. ¿Vale? Vale, yo lo voy a hacer un poco más larga. Pues, ¿qué puede alargar? A ver. ¿Sí? Vale, para que de aquí hasta allá. ¿Tapo? ¡Párense! ¿Muy cansados o qué? ¡Órale! Amigos, traigo pasto en el culo. Todas las nalgas llenas de pasto. No hay problema. Ya.